con mi papá caminando por el parque. Porque fuimos al doctor, al doctor. Thank you.
Seguro se me cae. Corridor. Oli, espero les haya gustado este video. Hoy día tuve un día muy bacán, un poco cansador, sí. Como vieron, fuimos al TOC con mi papá. Actualización, le fue bien. Muchas gracias a todas las personas que me escribieron esta semana para preguntar por mi papá. No les pude responder a todas los mensajes por Instagram. Pero está mejor, está bien. Y bueno, hay que seguir como en esa dinámica un poco de la medicina. Pero en fin, está bien. Y eso es bacán. También quería aprovechar como es el cierre de este video para darles las gracias por ver mi video anterior. Igual es como un tema difícil de hablar, la verdad, porque... Bueno, han pasado muchos años después de esa situación, pero me costó, como les decía, mucho rato poder como contarlo de esa manera, que incluso fue como un poco hasta chistoso, ¿sabes? Como que a veces igual reveo mis videos y me da risa yo misma, es muy chistoso. Claro, algunas partes las conté graciosas, pero obviamente vivir en esa situación fue súper complejo y me alegro mucho de que haya terminado y que estoy viva, realmente. También, a todo esto quería decir que este tecito, que esto no creo que lo puedan ver, porque lo voy a botar. Ahí se ve una estela de tecito, pero bueno, en fin, es tecito verde. Y lo compré en esa tienda que vieron en el video, que se llama Meraki Granel. Lo compré por internet y después
después no lo puedo retirar. Te lo mandan, te lo pueden mandar a la casa igual, pero como estoy en plan de que quiero salir más de la casa, decidí que yo iba a ir a retirarlo mejor, y fue bacán. También compramos otras cositas como una mezcla de té chai, que me gusta caleta el té chai, que es muy antiinflamatorio, muy bacán. Y pimienta cayena, que el Mati hace mucho tiempo que quería probar. Y cachamos que ahí la venden a granel y es muy bacán, es muy picante, muy picante, muy satánico. Como que siento que parece como merquén igual un poco. Está como un poco ahumado, es raro, pero sabe muy rico, pero muy picante. Eso, un poco que divagué, pero básicamente solo quiero dar las gracias por ver mi video anterior, por preguntarme a mi papá, por ver todos mis otros videos anteriores. Como que me pone muy contenta porque que se sientan como interesadas como en mi vida, como de una persona muy común y como muy, muy suricata en la vida. Así que lo agradezco mucho, me motiva mucho seguir con el canal y tomar tecitos juntos. Y eso, espero tengan un fin de semana muy bonito, que coman rico, coman bien, tomen té verde que tiene muchos antioxidantes. Yo por eso lo estoy tomando, porque la verdad es que sabe un poco a tierra, pero la verdad, sin mentir, este es el mejor tecito verde que he probado, porque he probado tecito verde en bolsa y la verdad es que no me gusta mucho, pero este es como lo preparé concentrado y sabe bastante, sabe a tierra, pero una tierra buena, ¿cachai? Como una tierra rica. Así que eso, tomen té verde, chiquis, y que tengan un lindo fin de semana. Besitos, chao, chao.